Solo yo tengo la culpa y estoy aquí dispuesto a pagar por ello. Bueno, entonces, pues les damos la bienvenida a la Cinemateca de Bogotá y el día de hoy a nuestro Datos y Relatos, el primero que realizamos este año. El día de hoy nos acompaña Wilson Borja. Wilson es artista visual y animador. Actualmente combina su práctica artística con la labor docente en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Su trabajo de investigación explora a través del dibujo, la pintura, el grabado y la animación diferentes matices del fenómeno de la migración y la diáspora africana. Hace parte del colectivo de artistas afro Agua Turbia y del Consejo Audiovisual Afrodescendiente de Colombia, UIDA Monicongo. Además es director del Laboratorio de Gráfica La Simbra. El día de hoy vamos a hablar sobre algunos de los procesos y metodologías de los dos proyectos más recientes dirigidos por Wilson, el cual, pues, bueno, uno de ellos es Reparaciones, que es un corto que, pues, para las personas que se están uniendo en este momento a través de nuestras plataformas de streaming, es un corto que acabamos de ver, que no pudimos, pues, presentar a través de streaming porque está en este momento en ruta de festivales y del que justamente, pues, vamos a hablar a continuación. E igualmente vamos a hablar de dos procesos que Wilson ha realizado aquí en el Media Lab de la Cinemateca de Bogotá, dos proyectos que surgieron justamente de unos talleres sobre afrotoscopia que hizo Wilson aquí en nuestra Cinemateca en el 2021 y 2022, y estos dos cortos se llaman Miradas Afrotoscópicas, que justamente vamos a ver a continuación. Wilson, no sé si quieres comentarnos antes antes de iniciar. Entonces, bueno, ahora sí quedamos muy en tus manos. Muchas gracias. Y a ustedes, sí, gracias, si me escuchan, por acompañarnos. Sí, nada, pues buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias a la gente de la Cinemateca que hace posible estos espacios tan chéveres. Como Joana les contaba, vamos a ver inicialmente el resultado del taller de afrotoscopia que se desarrolló en el marco de la muestra afro del 2021 en noviembre, y un taller un poquito más pequeño en la temporada de animación expandida
que se desarrolló el semestre pasado en el 2022. Les voy a mostrar el resultado, vamos a ver algo del making of, les voy a hacer una presentación muy rápida de esos procesos y posteriormente hablaremos un poco de ese cortometraje que está en festivales ahora, que se titula Reparaciones.
Esto pasó con un poco más de tiempo en el 2021. Este es el resultado de una aproximación parecida, pero con un poco más de tiempo. Y para ese momento decidimos trabajar con el archivo de la BECMA. Para la gente que no lo conoce, la BECMA es parte de la Cinemateca. Invitados, invitadas a venir a visitarla. Como el taller o el proyecto se denominó Afrotoscopia en algún punto, le sugerí a Joana, cuando estábamos trabajando esta idea, buscar qué había de Delia Zapata, y encontramos un fragmentico muy corto y pues cayó como anillo al dedo en su momento, porque teníamos unas sesiones más cortas que lo que pasó en el primer taller. Esto fue lo que pasó entonces en ese micro taller de animación expandida del semestre pasado. Ya no trabajando con música y danza en vivo, sino trabajando con este archivo. Perdón. En la técnica de rotoscopia, porque nos daba la posibilidad de trabajar con todo tipo de público. Toda la gente está invitada. Esto creo que también sirve como invitación a que visiten los espacios de la Cinemateca, que vengan, todo lo que puedan. Y en el proceso de pensar la metodología, llegamos a la conclusión de
y por qué no usar todos los espacios de la Cinemateca, ¿cierto? El taller digital, las salas, todos los equipos que efectivamente tiene ahora la Cinemateca, y darle cabida a todas las personas que estuvieran interesadas en acercarse a esto. ¿Qué decidimos entonces? Abrir esos espacios, trabajar de manera digital y análoga, basados en una propuesta de improvisación de Diacho Carabalí y Sandra Valencia. Ellos nos presentan la pieza, las personas que decidieron asistir a el taller sugieren encuadres, tiros de cámara, qué podemos hacer, qué quieren hacer, y posteriormente empezamos todo el proceso de rotoscopia. Como lo vieron en el making of, pasó de todo, ¿cierto? 6 sesiones en las cuales estuvimos trabajando intensamente, más otras 20, 50 sesiones de postproducción. Hoy también nos acompaña una persona que fue crucial en este proceso, que es Sebastián Herrera, en la postproducción junto conmigo. La idea nuevamente fue trabajar usando todos los espacios y todos los recursos de la Cinemateca, ¿cierto? El croma, las tabletas, el papel, las proyecciones, los vidrios. Durante esas 6 sesiones, en noviembre, diciembre del 2021, nos tomamos la Cinemateca y la convertimos en un espacio, en un estudio de animación. ¿Qué pasó inicialmente? Pues después de la propuesta, después de varias grabaciones con Sandra y Diacho, trabajamos un animático, una pequeña estructura que fue bastante orgánica, para posteriormente imprimir, proyectar y hacer uso de esas grabaciones que pudieron ver en el making of, para posteriormente trabajar esa línea, esa expresión, desde el papel y desde lo digital. Eso es un poco como entre archivos, resultados y una mezcla de lo que hicimos en su momento, porque como les digo, la metodología se basó en hacer uso de todos los recursos, y creo que eso fue lo más interesante de todo este proceso, sobre todo porque como estos talleres están abiertos al público, el nivel, digamos, de experticia, de experiencia, era bastante diverso. Y eso, nuevamente, fue una de las cosas más interesantes que pasaron en ese taller. Trabajamos entonces con diferentes técnicas. La idea, obviamente, con el taller es que las personas se acercaran a esta técnica o a esta aproximación, porque tiene diferentes maneras de aproximarse la rotoscopia. Unas primeras técnicas de animación en el siglo XX. Y la base siempre fue: no importa que no tengas experiencia, la idea es que podamos acercarnos al audiovisual y a la animación desde esas ganas que tienen. Entonces, nuevamente, lo que están viendo es el resultado de personas que nunca habían dibujado, o más bien, nunca habían dibujado de manera profesional, o no hacen animación, simplemente les gustaba el dibujo, querían aproximarse a la animación, al audiovisual desde esta técnica, y estos son un poco los resultados. Trabajamos en su momento, inicialmente fueron 20, 30, 20, 25 personas, al final terminamos trabajando 14, pero fue un trabajo bastante intenso, pero sobre todo con muchas ganas, ¿sí? Creo que la gente que fue constante en este proceso lo disfrutó mucho, y espero yo haya aprendido cosas y le hayan quedado ganas de seguir haciendo esto tan chévere, y sobre todo haciendo pues uso de estos espacios que son para todos y para todas. Lo que están viendo son simplemente fotografías, registros de lo que pasó en lo análogo, que personalmente a mí es lo que más me gusta, pero hicimos uso también de esos otros equipos que tiene en este momento la Cinemateca de Bogotá. Lo que pasó con el taller de el microtaller de animación expandida es la misma metodología, pero menos tiempo, menos personas. Y como les conté, haciendo
uso de ese archivo. Pero creo que fue un proceso bastante interesante. Ya había un proceso aprendido, ¿cierto? Una ganancia de esos procesos. Yo no había hecho esto antes en la vida. Y no solamente la gente que asistió, la gente que hizo parte de esto, pudo acercarse, sino que yo también hice parte de ese aprendizaje. Entonces, son dos momentos importantes de esa metodología que esperamos que siga ocurriendo. Creo que tenemos tiempo para hacer preguntas acerca de, para luego hablar de reparaciones, ¿sí? Vale. Entonces, en esa medida y para quienes están acá acompañándonos, quisieran preguntar algo, comentar algo a propósito de lo que acabamos de ver. Vamos a poner aquí los videos mientras tanto. Súper. Hola, Wilson. ¿Por qué no utilizar algo como Stable Diffusion o un proceso automatizado de conversión? Otra vez, no te entendí la pregunta. ¿Por qué no utilizar algo como Stable Diffusion o un proceso automatizado de conversión? Precisamente la idea en el taller, claro, ustedes están viendo los resultados, pero durante las sesiones, la idea siempre fue acercar a las personas que no tenían conocimiento en esas técnicas de animación y probáramos todo esto, ¿cierto? Es una conversación que efectivamente se está dando en este momento y gracias por la pregunta, creo que yo llevo ya como 6 meses hablando de estas cosas. Parte de la metodología fue entender qué es eso de la rotoscopia, cómo surgió, cómo es parte efectivamente del lenguaje audiovisual en el siglo XX y sí lo alcanzamos a hablar, pero siempre existieron muchas ganas de dibujar, ¿cierto? Me acuerdo que, si siempre lo voy a nombrar, Juan Carlos Arias fue la persona más constante en este proceso. Cuando le pregunté cómo llegaste al taller, me dijo, iba pasando por la cinemateca, vi la cosa y me inscribí, ¿cierto? Y yo no sé dibujar, pero estuvo cada segundo del taller, de principio a fin, porque lo que quería era dibujar sobre esa imagen en movimiento. Pues sí hubo esa conversación, sí existió, sí lo charlamos, pero desde el principio, por lo menos así lo planteé yo en un inicio, fue acercarse a la técnica de la rotoscopia desde lo análogo y no, obviamente pues incorporando lo digital, haciendo uso de los equipos. Pero es una pregunta al lugar, ¿cierto? Estamos en esa conversación en este momento. Pero sobre todo era eso, acercarse a esa cosa que hizo esta gente a principios del siglo XX, que pues era magia, ¿cierto? Todavía sigue siendo esta cosa mágica. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Interesante pregunta sobre Stable Diffusion. En próximos meses vamos a tener aquí, esperamos, un laboratorio sobre eso para que estén atentos. Pero eso pone en entredicho muchas cosas sobre la creación también. Es interesante empezar a hablar de esos temas. Bueno. Así es. Bueno, yo tengo una duda más que todo acerca del formato. No sé si tiene algún porqué, alguna razón especial o no sé cuáles fueron las decisiones que los llevaron a tomar eso. ¿Que sea vertical? Sí. La idea principal fue que los puristas del cine se revolcaran en su tumba porque es problemático, ¿no? Nada, lo saben, nos comunicamos a partir de estas cosas en este momento. Fue una decisión consciente. El marco de la muestra afro, o más bien el concepto global que trabajamos en ese momento fue el afrofuturismo y lo que decidimos fue vamos a usar los dispositivos que usamos en este momento. Esto pasó, seguramente lo recuerdan, después de la pandemia, y era un formato que yo quería explorar también, ¿cierto? Nuevamente porque siempre estamos pensando en ese formato horizontal apaisado, pero llevamos demasiado tiempo o demasiadas horas comunicándonos a partir de este formato, ¿cierto? Este vertical
que puede ser complejo a la hora de componer, pero también fue parte de las discusiones que tuvimos en el taller, ¿cierto? ¿Qué queremos que pase con esto? ¿Cuál va a ser el dispositivo? ¿Qué nos interesa explorar en ese momento? También a partir de ese baile y esa propuesta escénica que plantean Diacho y Sandra, pues nos llegó como, ok, sí, pues podemos trabajar en vertical, ¿sí? Podemos explorar estos formatos. ¿Por qué? Pues porque es lo que estamos haciendo en este momento, ¿cierto? Para los puristas que creen que no hay formato vertical en cine, pues lo siento, ¿sí? De pronto las salas van a tener que adaptarse a ese formato, pero es lo que se viene. ¿Es el que más me gusta a mí? No. ¿Cierto? De hecho, creo que estoy probándome un poco más el cuadrado, que funciona para todas las plataformas, pero esa era parte de la conversación. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Hola, Wilson. Una pregunta. ¿El proyecto ya fue pensado o ya se lanzó como en su distribución o exhibición al público? Pues por su formato vertical puede ser fácilmente distribuible en TikTok o herramientas de este tipo que llegan a audiencias más masivas. En este momento está colgado en mi cuenta de Instagram. Sí, o sea, sí lo pensé, digamos, como en esa ruta de festivales o en esas plataformas de distribución. La verdad es que no he tenido tiempo para hacerlo, pero sí. Siempre pensé, de hecho, cuando empecé a indagar sobre los festivales para este tipo de formatos, automáticamente salió el festival de TikTok, que creo que fue el primero el año pasado. A mí se me fue pasando la cosa, lo colgué, empecé a darle pues como bomba en redes, pero la verdad es que no he hecho el proceso de esa distribución en ese tipo de festivales que son acordes para este tipo de formatos. Pero sí, también lo discutimos, lo pensamos, y nuevamente en la indagación, yo nunca había hecho esa tarea de ¿y cómo hago para que esta cosa sí se vea en este formato y si hay espacios para? ¿Sí? Sí, sí lo pensamos, lo hablamos, lo discutimos. El tiempo no ha dado para hacer una distribución juiciosa pero sí es la idea. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es parte de... Recuerdo que cuando les estaba hablando a las personas que asistieron, que hicieron parte del equipo, una de mis primeras experiencias con animación fue con una pantalla vertical en el 2003-2004. Era publicidad para los centros comerciales y era, digamos, como una cosa que llegaba hasta el momento. En este punto es como omnipresente, ¿cierto? Lo encontramos en todas partes. Sí, es parte de lo que debería ocurrir. El director gestor debería estar haciendo esto, pero hace otras cosas entonces. Wilson, ¿cómo estás? Muy buen trabajo, muy personal, lo siento como que realmente uno logra ver la sensación de las personas que estuvieron haciendo la línea en cada uno de los momentos y eso me llama mucho la atención. ¿Cómo entra esto del afrofuturismo? Cuéntanos algo del tema y de todo el universo que esto trae para, pues, también para las comunidades afro, ¿no? Wow, eso es toda una conferencia, toca hacer como un resumen. Sí, es como un movimiento filosófico, político, artístico, que lleva 5 o 6 décadas desarrollándose, y responder a una pregunta va a ser un poco complejo. Se desarrolló en el marco de esa muestra, esto que acabo de mencionar de los dispositivos, siempre se pensó en su momento, digamos que no está aquí, pero existieron dos talleres en paralelo, que fue la Hackathon, y Afrodoscopia. La Hackathon no tuvo una asistencia, digamos, como óptima para seguir con ella, pero el año pasado sí ocurrió. Entonces, digamos que se dan el marco, hablamos, les mostré cosas de esto. La idea es que, pues, como es parte de la muestra afro, la gente que estaba asistiendo a los talleres también pudiera asistir a la muestra y entender un poco más de este movimiento que es vastísimo.
Pues no podría decir que haya una línea concreta en el desarrollo de esto, porque creo que el objetivo estaba más centrado en entender esa técnica, ¿cierto? Más que esa línea de pensamiento, ¿cierto? Esa filosofía, este movimiento artístico, aunque sí se los mostré, ¿cierto? Pero sí, eso da para, ¿cierto? Otra conferencia un poco más amplia. En estos procesos simplemente fue trabajar a partir de las voces de Diacho y de Sandra, que también tenían, digamos, claro esa línea de pensamiento, proyectándonos un poco más y cómo nos vemos a partir de estos dispositivos. Sí, creo que eso fue parte de la conversación, pero no podría decir que fuera como una cosa que englobara esto mucho más amplio. ¿Sí responderás a la pregunta, Javier? Sí, no. Bueno, entonces yo creo que ya podemos continuar con la siguiente parte, ¿cierto? Como hablar de reparaciones. Y volvemos a dar entonces un espacio de conversación nuevamente y de preguntas, ¿vale? ¿Sí? ¿Estamos, Wilson? Uh-huh. Reparaciones es un cortometraje que se desarrolló gracias al Fondo de Desarrollo Cinematográfico de Colombia. Nos lo ganamos en 2019 con Lola Barreto, que es la productora y directora de animación. Después de intentarlo 3 veces, se corrobora que la tercera es la vencida. En este momento estamos en ruta de festivales y por eso no pudimos hacer el streaming. Eso que aparece en la mitad es lo más chévere que ha pasado hasta el momento. Mentira, no. Han pasado cosas muy chéveres con el cortometraje. Nos ganamos un premio de la ciudad en Annecy. Nos ganamos un premio que es, creo que de hecho es más chévere que lo Annecy, a mejor banda sonora, yo diría mejor diseño sonoro en el festival de Quibdó, el Quibdó African Film Festival. Y nos dieron una mención en el festival de Atenas. Este cortometraje recoge una exploración que yo llevo haciendo desde hace rato, que tiene que ver con la diáspora africana de la que soy parte. Y cuando Lola vio todo esto que había estado desarrollando, me invita me dice como, ¿por qué no hacemos un guión de eso? Nos presentamos al FDC y hacemos como todo el proceso. Parte del equipo, aquí no está toda la gente. Desafortunadamente no mandaron la foto cuando tenía que mandarla. Lola Barreto en la parte superior izquierda, Carolina Borja, violonchelista y pedagoga, Carolina Lucio, Sandra Castro, Carlos Alarcón, Daniel Arce, Franklin Tejedor y la persona que les habla en este momento. Cuando empezamos a pensar o cuando decidimos empezar a elaborar esto en un formato para poderlo presentar al FDC, yo tuve que hacer un ejercicio de ingeniería a la inversa, porque todo esto surgió de una exploración de imágenes, de símbolos, de lecturas, de pensamientos, y luego adaptarlo a este formato de guión secuenciado, storyboard y demás. Esto fue un poco complejo. Todo esto, el tema. Pero muy afortunado porque seguimos recorriendo este camino. Recoger nuevamente lo que les contaba, procesos que llevaba desde el 2010, 2012, y que ahorita en este punto se materializan en este cortometraje. Son además conceptos, ideas, problemáticas que sigo elaborando, pero que tomaron esta forma en algún momento. Sí, como aparece en el texto, creo que algo que me interesa o me ha interesado desde hace mucho tiempo es precisamente ubicarme, ¿cierto?, en ese lugar de enunciación y como persona afrodiaspórica elaborar acerca de todo esto.
¿por qué hacer esto? Desafortunadamente, las poblaciones afrodescendientes en diferentes latitudes en el planeta siguen siendo víctimas de una violencia reiterada e impune. Y tenemos que hablar de estas cosas. Tenemos que seguir hablando de estas cosas. Tenemos que ahora seguir hablando de las reparaciones. Y seguiremos hablando de las reparaciones. Con esto viene efectivamente la pregunta de ¿y por qué la silla? Mis ancestros llegaron del continente africano en calidad de propiedad privada de las coronas europeas, lo que les permitía hacer lo que quisieran con. Y esto efectivamente generó una cantidad de problemáticas que todavía tenemos que trabajar, de la que tenemos que hablar, y con la que seguiremos efectivamente elaborando. ¿Por qué? Porque efectivamente ese proceso de colonialismo generó deshumanización, ¿cierto? La silla, la elección de la silla no fue simple, pero llegué a ella precisamente por cómo puedo hablar de esta problemática sin mostrar esos cuerpos humanos que ustedes acaban de ver. En la nota de dirección y todo lo que estuvimos elaborando con el equipo fue hablar de ¿y cómo hago para que esa silla, para que ese objeto, para que esa propiedad privada hable de esa deshumanización? Con Sandra Castro, que fue nuestra asistente de dirección, hicimos una investigación efectivamente a partir de, o con la idea de encontrar esos modelos de silla que efectivamente fueron elaborados, creados por personas esclavizadas durante siglos, para darle un carácter más humano, ¿cierto? Para hablar de esa deshumanización a partir de estos objetos. Todo este trabajo es de Sandra, yo no puedo tener crédito sobre estas cosas, pero siempre estábamos pensando en ese movimiento, eso que representa, eso que efectivamente va a funcionar como metáfora de ese cuerpo deshumanizado. Y llegamos a, ¿cierto?, decisiones acerca del modelado, cómo se ve la silueta, cómo podemos trabajar con este objeto. Encontrando efectivamente, ¿cierto?, a partir de la investigación, estos objetos. Creo que una de las imágenes que inicialmente empecé a trabajar fue precisamente este pupitre. Soy profesor, mis papás fueron profesores, mi tía que está aquí también fue profesora, y siempre he pensado acerca de la educación, ¿cierto? Acerca de esa historia que debemos conocer. Llegamos efectivamente a conclusiones de, ¿cierto?, cómo esto representa el cuerpo, cómo esto se rompe, cómo esto efectivamente se fractura, cómo esto se repara de alguna manera. Y estas fueron las decisiones de desde la dirección de arte para luego llegar a el modelado de las diferentes sillas. Con esa idea de las sillas también estamos trabajando la idea de la madera, ¿cierto? La madera es aquí supremamente importante, ¿cierto? Ese material con el que construimos, esos objetos con el que construimos instrumentos musicales.
Y creo que cuando llegué a la decisión, sobre todo para la exploración desde lo sonoro, fue entender cómo la caja peruana fue un instrumento de resistencia, ¿cierto? Se prohíbe el uso de los tambores o la interpretación de los tambores y la gente que trabaja efectivamente decide, voy a convertir esta caja, ¿cierto? Con la que cargo de todo, ¿cierto? Productos, pero que al voltearla se convierte en un instrumento. Trabajo con las casas palafíticas o con la arquitectura zancúdica, aprendí en ese momento, precisamente porque mi padre viene de la región Pacífico del país. El baobab, como efectivamente símbolo importante de esa diáspora o de ese continente, hace parte del cortometraje. Nuevamente, este elemento, este objeto de la madera. Lo que están viendo son esos documentos que yo iba elaborando para poder estar en diálogo con el equipo que hizo parte de reparaciones. Y quiero hacer énfasis precisamente en el componente sonoro, porque para la gente que pudo verlo, pudo escucharlo sobre todo, fue ese otro elemento narrativo supremamente importante para contar lo que yo quería contar, nuevamente hablando de ese elemento, ¿cierto? De ese elemento vivo que sigue siendo la madera y cómo eso se convirtió efectivamente en un símbolo de resistencia para las diferentes comunidades afrodescendientes en nuevamente las diferentes latitudes. Aquí hay un poco la estructura narrativa que tuve que trabajar en su punto para poder organizar esas ideas. No necesariamente esto se convirtió en esa edición, ¿cierto? Como lo alcanzaron a ver, es bastante orgánico. En ese punto entran dos personas cruciales para el desarrollo de este cortometraje, que son Carolina Borja y Franklin Tejedor. Carolina estaba trabajando o ha estado trabajando desde esa interpretación del chelo unos acercamientos un poco más contemporáneos, ¿cierto? Porque seguramente lo saben, el chelo viene de Europa y ella decide explorar un poco más de y cuál es ese encuentro y cómo este objeto de madera se acerca a ese diálogo. Lo que seguramente escucharon que parecía un birimbao, en realidad no es un birimbao, es el chelo. En el proceso también llega al proyecto Franklin Tejedor Palenquero, intérprete del cajón peruano, pero automáticamente empezamos a tener este diálogo, sugiere que introduzcamos la marímbula, que nuevamente un instrumento de percusión de base africana que pasa por el Caribe y se instaura en Palenque. También es parte importante y en esta sesión que ustedes están viendo está Carolina Lucio, que hizo un diseño sonoro increíble, impecable, combinando todas estas ideas que yo tenía, ¿cierto? De combinar todas estas cosas. Ella termina de articularlas y ser un elemento, yo creo, primordial en la narración de. También ven en pantalla a Alejandro Forero, que estuvo inicialmente en el proceso, nos ayudó con toda la parte de grabación y va a ser parte también del diseño sonoro, pero por diversas razones no siguió con nosotros. En algún punto le pedí a Carolina Lucio, que me enviara la cantidad de capas y pedacitos de cosas que habíamos grabado en esa sesión o en esas sesiones. Lo que están viendo es lo que suena en el cortometraje. Es una cosa un poco titánica. Durante el proceso, de manera bastante afortunada, creo yo, me encontré con una exposición del colectivo Los Carpinteros, colectivo cubano, y fue como la revelación. Yo quiero que esto se vea como esto, se proyecte la sombra como esto, ¿sí? Que se vea ese movimiento, ¿cierto? Esa destrucción, ese maltrato, como esto que me encontré en el MAMU en su momento.
fue la referencia directa para el equipo de animación a la hora de pensar en cómo se destroza este material y cómo convive además con ese movimiento. Otro símbolo que aparece ahí que es importantísimo es el bocachico de agua dulce, ¿cierto? O llamado chere en el Chocó. También otro elemento que decido trabajar desde hace un tiempo, precisamente porque habla de esa movilidad de la diáspora. Estaba en ese momento pensando en ese símbolo de Jesús, ¿cierto? De las culturas judeocristianas. Y pues un poco para hacer honor a mis ancestros, decido incorporar ese símbolo dentro de la narrativa. Desafortunadamente, esta región sufre efectivamente de la contaminación del mercurio. La introducción de este color fue pensada precisamente en esos dos sentidos, y es un río de sangre, seguramente lo recuerdan, desafortunadamente en Colombia desaparecen o arrojamos esos cuerpos mutilados de la guerra a los ríos. Siempre estuve pensando en esa dicotomía del blanco y negro, en lo que significa, en lo que la palabra efectivamente ha construido, en lo que el juego de ajedrez obviamente también ha hecho, y sobre eso hablar de ese territorio, del desplazamiento, de la gente que pertenece, de la gente que no pertenece, o a la gente que se le ha hecho pensar que no pertenece efectivamente a estos territorios. Y cómo eso efectivamente se sigue replicando. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque las comunidades en diferentes latitudes del planeta necesitan esto: restitución, compensación, rehabilitación y no repetición. Es parte de lo que se supone que debería estar pasando con este país tan fracturado y herido que habitamos en este momento. Muchas gracias. Y bueno, abrimos entonces el segundo espacio de conversación para quienes quieran hacer preguntas, comentarios sobre esta última parte, sobre reparaciones. Sí, no sé. No sé, que no se afanen por... Bueno, Wilson, cuéntanos un poquito cómo ha sido, ya nos has mostrado como justamente pues en una imagen cómo ha sido toda esa ruta de festivales, cómo ha recibido el público, ya pues nos contaste justamente del premio de la NECI y en general cómo ha sido la recepción del público de estos temas y digamos... justamente como de esa mirada experimental y conceptual que tienes sobre esta experiencia y sobre lo que cuentas allí, cómo lo has sentido con el público en general en otros países, más allá de la NECI, en general, cómo lo has visto. Ha sido bien interesante porque, pues, cierto, como que el corto no encaja en esa categoría, ¿cierto?, o ese imaginario de la animación, y precisamente fue bastante sorpresivo cuando nos dan ese premio en el festival, porque estábamos en una categoría que yo siempre dominé, los raritos, ¿cierto? Era la categoría experimental,
Perspectivas se llamaba la categoría. Y precisamente una de las juradas quería traerlo hoy, pero no lo encontré. Hablaba precisamente de la resiliencia, ¿cierto? Y de cómo nos movemos un poco más allá de estas cosas. Yo ya no veo nada en este cortometraje, lo he visto 1200 veces, ya no soy nada objetivo, pero es bien interesante poder ver cómo la gente se conecta con y puede ver esta yuxtaposición de sentidos y generar esta conversación. Creo que eso ha sido lo más interesante en los festivales en los que hemos podido estar, de los que hemos podido recibir, digamos, como alguna retroalimentación. Porque yo siempre creía que esto experimental, no figurativo o no con personajes iba a ser complejo, pero ha generado una cantidad de conversaciones bien, bien interesante, ¿cierto? Acerca de y por qué es importante hablar de estas cosas en este momento y cómo un objeto genera esas otras cosas. Sí, creo que eso ha sido para mí positivo, que no creía que pudiera generarlo. Yo lo veía en su momento, pero no sabía si esa audiencia o ese público o esas personas pudieran conectarse de esa manera. Chévere, sí, porque es una mirada distinta sobre un tema que hemos tratado bastante en el cine colombiano, pero que siempre está muy, o sea, aquí hay una mirada refrescante sobre cómo mirar esos temas. Sí. ¿Hay posibilidad de pronto al final de verlo o hay otro espacio para poder ver el cortometraje de las personas que de pronto alcanzaron? Hoy, en este momento, seguramente sí. Uy, pues sería. Vamos para el streaming y hacerlo. Sí, ya como les he comentado a las personas que están conectadas por plataforma, pues no es posible mostrar esto por streaming. Pero ya que lo dices, pues yo creo que para quienes quieran quedarse, verlo, si acaso no alcanzaron a verlo o volverlo a ver, pues lo podemos presentar ya finalizando la transmisión. Entonces, con eso, pues yo creo que podemos ya pues terminar aquí. Les agradezco pues a todas y a todos su presencia el día de hoy, a las personas que nos acompañaron por plataformas. Pues esperamos que sigan conectados con la programación de la Cinemateca de Bogotá, especialmente del Media Lab de la Cinemateca. Esperamos seguir repitiendo estas experiencias, estas miradas afrotoscópicas aquí en la Cinemateca y que siga siendo, pues, que sigamos, digamos que trabajando estos temas acá. Y por último, también quiero hablarles sobre la muestra de la temporada de animación expandida que comienza la próxima semana. Ahí tenemos, yo sé que varios aquí tienen varias cosas para presentar en ese espacio y bueno, pues entonces los esperamos del 9 al 15 de febrero, no se pierdan esa muestra que va a estar bien bonita en Sala E, Taller de la Imagen, Salón Audiovisual. Y bueno, ya entonces quedamos con el corto de Wilson, Reparaciones, y nos despedimos de nuestra audiencia en plataformas. Muchas gracias, nos vemos pronto. Muchísimas gracias. A ti, Wilson, gracias. Maravilloso trabajo.